La librería. El día de hoy tenemos un libro muy importante e interesante. Hiroshima, de John Hersey. Hersey nació en Tianjin, China, en 1914 en el seno de una familia estadounidense. En 1925 regresa con su familia a Estados Unidos, donde comenzará sus estudios en la Universidad de Yale y posteriormente terminará la carrera de periodismo en Cambridge. Su vocación lo llevó a desempeñarse como corresponsal de guerra en la revista Times y luego en The New Yorker. En esta última, pudo recopilar toda la información y testimonios para crear y publicar en 1946 lo que sería una de las crónicas más ilustrativas, lo que fue 1945, la desgracia de Hiroshima. Esta crónica recoge los testimonios de 6 personas, en los cuales se narra los sucesos antes, durante y después del impacto de Little Boy, la primera bomba atómica lanzada por los Estados Unidos para atacar a otro país. Durante esos años, Japón se desataba en una de las guerras más mortales de la historia. Era un periodo en el cual el conflicto estaba muy avanzado y las potencias del eje, como Alemania e Italia, ya habían levantado la bandera blanca. Japón era la última resistencia del bloque del eje en la guerra y no torció el brazo hasta que estallaron bombas atómicas en las ciudades de Nagasaki y Hiroshima. En esta última, Hersey narra la tragedia desde puntos de vista de personas tan comunes que podrían haber sido nuestros vecinos o familiares. El libro inicia con una comparativa entre los protagonistas de esta historia, contándonos las labores diarias que cada uno desempeñaba en ese momento y a qué distancia se encontraban del no muy lejano epicentro. Segundos después, en el cielo apareció una luz extremadamente brillante y se sintió un estruendo como nunca. Esta fue la antesala a la catástrofe más grande que vivió Japón en toda su historia. Aproximadamente 140.000 vidas se perdieron con la explosión y el auxilio inmediato fue inexistente. La memoria del señor Tanimoto recuerda a un joven oficial que se paró en una lancha clamando, paciencia, un barco hospitalario llegará para ayudar, pero nunca apareció. La crudeza más salvaje del libro llega en los capítulos 3 y 4, en los cuales se narran trágicas escenas después del suceso. Nuestros protagonistas experimentaron las consecuencias de la onda expansiva. Sufrieron una serie de dolores, heridas graves y traumas extremos de los que sería difícil recuperarse. La historia es tan explícita que, por ejemplo, cuenta la experiencia traumática del señor Tanimoto, intentando ayudar a una mujer. Se agacha, la toma de la mano y ve cómo la piel de la zona se desprende en pedazos grandes como si de un guante se tratara. El quinto capítulo y último tramo del libro trata sobre la vida después de la explosión. Relata la perseverancia de los protagonistas, ahora considerados hibakushas, término que hace referencia a los sobrevivientes de la bomba. Este relato se sitúa años después de la desgracia y cuenta cómo el recorrido que tuvieron que vivir los hiroshimaenses estuvo lleno de obstáculos que pocos imaginarían o pensarían vivir. Un ejemplo de esto es cómo la señora Nakamura, viuda producto de la guerra, sale adelante, al comienzo con una máquina de coser que posteriormente vende para pagar gastos por infección de parásitos, y después a base de trabajo y esfuerzo en una fábrica de naftalina. Este capítulo funciona como un punto crítico para entender las secuelas de la explosión en una ciudad pequeña que supo renacer en base al esfuerzo y perseverancia de sus habitantes. Entonces, podemos concluir que esta crónica periodística abarca un punto de vista fuera de la historia convencional. El simple hecho de topar testimonios de personas comunes hace que la visión sea más humana y nazca esa empatía por parte del lector, ya que son vidas como la tuya o la nuestra. Y es por eso que creemos que Hiroshima es una obra completa, ya que al autor no se le pasa ni el más mínimo detalle y nos lleva al lugar de los hechos que ocurrió hace más de 70 años. Y si te gustó este video, no te olvides de darle like, suscribirte y sobre todo activar la campanita para que te lleguen notificaciones de cada vez que subamos video. Esto ha sido todo, espero que haya sido de tu agrado.